¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? La jornada ha sido espectacular. Nos bajamos del avión y venimos derechito al Emirates Stadium. No nos sorprende la lluvia acá en el norte de Londres. Le saluda Fernando Palomo al lado de Matador Mario Alberto Kempes. Una vez más la English Premier League preparada para mostrar lo mejor de sí. Arsenal enfrentará al West Ham United. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. Esta es la formación del Arsenal. Tomás saldrá con Xhaka en la mitad del campo. Y en el ataque, Gabriel Jesús. Defiende bien para recuperarla. Estos son los 11 jugadores del West Ham. Fabianski será el guardameta. Zuma trabajará con Kerer en la defensa. Y arriba, solo con un punta para hacer temblar al arco rival. Sigue ahí con la pelota. Los hinchas pidiéndole que le pegue la bocha. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. A ver si West Ham puede volver al partido. Queda mucho por delante. Pablo Fornals. Declan Rice lo tiene. Pablo Fornals. Bien defendido ese centro. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Buen bloqueo. La buscaron y la consiguieron. Turno de Martinelli. Gabriel Jesús. Ahí lo intercepta, pero el peligro sigue. Se quedó con él y el arquero. Bueno, le han tocado fácil en esta. La anterior fue un poquito más complicada. La primera fue una parada espectacular y parece que esta segunda hubiera sido mucho más sencilla. Con cuánta fuerza, la verdad, que aliente esta afición al Arsenal. Gabriel Jesús. Qué bien hace el arquero y la saca del peligro. Souce. Pablo Fornals. Oportuno en la recuperación de la pelota. Mirá eso. ¡Gol! ¡Arsenal! Tienen dos de ventaja. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Y con esto la pizarra 2-0. Rice. Pablo Fornals. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Y el Arsenal supera con creces el control de la pelota. La verdad que la posesión de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y bueno, a veces te permite decidir mejor y dominar el partido. Rice.
Pablo Fornals. Mira si se tienen ahora la contra. Odegaard. Oleg Sinchenko. Un rendimiento soñado en lo que va de esta primera parte que les ha salido todo a la perfección, Mario. Bueno, Fernando, jugaron perfecto. Te mostraron ser un equipo bien organizado y encima en el ataque no te perdonan, ¿eh? El partido de momento lo tiene, digamos que en sus manos. Pero falta todavía 45 minutos. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. ¡Ojo, el remate! Se arroja bien el arquero. Tomás. Pasan a Martinelli. Turno de Martinelli. Ahí tiene la pelota, busca compañía. Bye bye a la posesión. Rice. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Bueno, defensores, arquero, atento, se viene un córner. Este es una vez más el gol que emocionó a muchos. Lo van a hacer en corto. Metió el centro. Han recuperado bien y en zona de peligro. Avanza bien con la pelota. Va la pelota al área. El Arsenal que aprovecha y marca para ponerse adelante en este primer tiempo. Bueno, Fernando, si hablamos de este equipo que tiene la mejor defensa, hoy ha demostrado. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Tomas parte. Atentos que viene Saka. Cortó muy bien en el peligro. Declan Rice. Se abre camino sin problemas. ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Ahí está! Se pone buena la historia. Se aceleran los corazones. Aún no están de más. Este arquero normalmente no se sabe equivocar, pero hoy tuvo un fallo garrafal que le ha costado a su equipo un gol en contra. Continuamos con la esperanza de los Hammers después de ese gol de igualarlo. Bloquea bien la pelota. Souce. Tilo Kehrer con la pelota. Pablo Fornals. Ya le está viendo. Se viene una oportunidad. Pero perdieron la pelota. Odegaard. Alexander Sinchenko. Gabriel Jesús. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido.
Buena posibilidad para una contra ahora. Gabriel Jesús. Hay varias maneras de jugar en el fútbol, pero este equipo solo quiere defender. Se ha quedado muy bien con la pelota. Rice. Declan Rice lo tiene. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Substitution for Arsenal. Coming off the pitch, number 35, Alexander Zinchenko. To be replaced by number 3, Kieran Tierney. Substitution for West Ham United. Coming off the pitch, number 8, Pablo Fornals. To be replaced by number 11. Una pelota que puede hacer daño. Recupera los Gunners. Hay opciones de contra. Ataca Arsenal por la banda. Hasta ahí nomás llegó el ataque. Ahí le da la ventaja. Sigue adelante, buena conducción. Lo que es apretar bien los botones, mira lo que acaba de hacer. Muy buen rechazo, llevaba peligro el centro. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. ¿Qué será el día del cumpleaños de este jugador que le regalaron la pelota? Turno de Martinelli. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Odegaard con una chance clara. Se fue el disparo con mucha potencia, estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Hace bien para guardar esa pelota. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. ¡Está para el empate! Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Gabriel. Pasan a Martinelli. Mucha construcción de juego para el Arsenal cerca del área rival. Buscan un gol. Granit Xhaka. Pasan a Martinelli. Gabriel Jesús. Martinelli la tiene. Con esto lo liquida. ¡Qué bien ahí en el arco! El tiempo va pasando, pero las ganas de seguir peleando no se van. Lo van a hacer en corto. Balón de Xhaka. Tomó la pelota Xhaka. Turno de Martinelli. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque. No hay profundidad. ¡Hasta acá llegamos nomás! ¡Triunfo del Arsenal! La verdad que hoy se mostraron, pero que muy sólido y muy concentrados en el partido. Por eso, ese único gol les dio el triunfo.